Oh my God, esto se va a descontrolar. El modo Juernes. Esto se descontroló. Qué voltaje, como hello, siempre. People. ¡Hello, people! Estamos. ¿Sabes qué? Debe estar nuestro invitado, juepucha. ¿Qué pasó? ¿Yo a dónde llegué? ¿A dónde me trajeron? Llegó a un lugar donde hay un montón de alegría, fiesta, algarabía y la idea de pasar un rato bien bacano, porque hasta ahora de la noche, uno después de todo el día de voltaje, se llega acá. Descansar, ¿sí? Parchar, prender el TV en Medellín y gritar ¡Hello, people! Que se llama Hagamos un show. Todos los jueves a las 10 y 30 de la noche, aquí para divertirnos un rato, para conversar de diferentes temas, para tener invitados que ustedes quieren, valoran, aprecian y admiran, porque son muy talentosos todos los que hemos tenido. ¿Sí? Y para tener también la oportunidad de pronto de recordar otros episodios a través de la aplicación TM+. TM+. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanto color? Mire, hay mucho color y estos flotadores que además son de Explota y de que además son espectaculares y pueden encontrar todo tipo de flotadores, tienen una temática que son los dulces. Dulces. Eso, eso es nuestro tema de hoy, los dulces. La dulce vita, como llaman por ahí. Eso, sí. Los dulces en cuanto a gastronomía, sí. En cuanto a personalidades. Hay gente muy empalagosa, muy, como sí. Muy dulce. Sí, ay, sí. Nosotros no, Una cochita de mocha, Hay gente dulce para las picaduras, yo por ejemplo. Sí. Dulces para las caídas, los que también. Por ahí dicen que hay una dulce venganza en oportunidades, pero vamos a hablar de eso y a divertirnos un rato con ustedes. Para que estemos pendientes, agradecimientos entonces a nuestra decoración, los flotadores que vinieron aquí a adecuar este espacio para que nuestro tema de conversación resalte mucho más. ¿Y quién viene hoy? ¿A conversar, a parchar, a gozar? Hoy viene, talento de la casa también, hoy viene un mancito, pero parchao, es un bacán. Es dulce en su personalidad, aunque en sus personajes, porque es actor y director de cine, en sus personajes no lo hemos visto tan dulce. Pero es una persona talentosísima. Mejor dicho, nos vamos a enamorar más de este personaje. Y él es... ¡Juan David Restrepo! ¡La vueltica! ¡Eso! ¡Hasta abajo! ¡Como vuelta para abajo! ¡La camisa! ¿Cómo vas, Juan? Muy bien, excelente, gracias a Dios. Muchas gracias, hombre. Muchísimas gracias. Bienvenido. Pau, Juan David, cuasi tocayo. Ah, sí. David. Aquí estamos molestando. Con todo respeto, Juan, dale, venga tranquila, para acá. Venga para acá. Venga para acá, no se deje endulzar mucho el oído de esta muchacha. Venga para acá, bomboncito. Cuénteme, ¿qué hay que hacer? Cuénteme, ¿qué hay que hacer? ¿Te han dicho bombón, además de ese que te acabo de decir? Pues no, no me han dicho bombón. No. ¿Te han dicho dulzura? Sí. ¿Postrecito? También. ¿Bizcocho, si utilizas mucho? Bizcocho. ¿Y qué has dicho tú, dulcemente, así de forma de coqueteo? Tortica de zanahoria. No, tampoco está por allá. tampoco tan empalagoso, pero así como cosita. ¿Oíste mi dulce de leche? Linda. Dulcecito, bebecito. ¿Oíste mi bombón boom? Bomboncito. A mí nunca me han dicho eso. ¿Oíste mi bombón boom? Mi barrilete. ¿Oíste chocorramito? Ese chocorramito eso también. Sí, eso sí está. Ese está de moda. El postrecito de leche. Dulce de tres leches. De tres leche asada. Eso suena muy subliminal. Entonces, ¿qué? Muy subliminal. ¿Qué más mi leche asada? ¿Cómo estás? Oye, córrete un poquito por aquí, Juan. Para que no te derrita. No se deje endulzar el oído, Juan David, esta muchacha. No se deje. Ya, Juan David, está como que en qué me metí. No, no, yo no, a qué no, vine. Normal. ¿Qué normal, es esto? No. Juan, vea, es que estamos hablando de dulces. Sí. Hoy es nuestro tema. Vea qué bonito tenemos esto aquí. ¿Le gustan los dulces a Juan David? Sí. Hablando de comida, de gastronomía. Me gusta. Me gusta, no tanto como la chuchería, pero sí los postres. Oiga, como dulces elaborados, muy elaborados.
Que si es goloso, dice David. Que si es goloso, Juan David. Muy goloso. ¿Por qué? Siempre la tira por otro lado. ¿Cómo así? Ya pregunto, ¿dice es goloso? Muy goloso. Pero es que goloso tiene mucho significado. Por eso, yo soy muy goloso. Ya el significado se lo pone usted. Ya usted le pone la intención. Pues, por ejemplo, yo me hastío muy fácil. Ah, no, yo no me hastío fácil. Mucho dulce, mucho dulce. Claro que depende de quién le da uno el dulce. A mí me encanta, me encanta. ¿Y cuál es el postre favorito de Juan David? Crambulé. Oh, rico. ¿Ese es como cuál? Eso es una crema como de maicena, con huevo, con leche. Entonces queda como una colada de maicena, pero dura, como una, como una gelatina. Flancito. Como un flan. Ay, qué rico. Y encima se le espolvorea panela o azúcar morena y se flamea. ¿Los has hecho? Sí, los has hecho. ¿Con nada propia? ¿Qué habla de la receta? Esa flameadita es una delicia. Queda crunchy, porque queda crunchy, crunchy. Entonces muerdes y... Ay, qué rico, me encanta morder. Me encanta los crocantes, me parece fascinante, es delicioso. Bueno, ¿y en qué más es dulce, Juan David? Porque... ya dijo que la personalidad es una dulzura, es un empalagoso, le gusta así acariciar, mucho. Ser lindo, tierno con las palabras, con los detalles también. También, es que yo creo que es un complemento. O sea, si a ti te interesa algo o una persona, yo creo que es importante. Y eso no hace parte, detalles. Sí, o okay, que hace parte como de estar bien, ¿no? ¿Para las picadoras es dulce? Para los picadores de los antiguos, como un berraco. Ay, nos entendemos. No, una es que a mí me puede dañar la vida, me puede dañar un paseo, un zancudo. Ay, un zancudo. No, a mí también. Y se vuelve una bola. Mira, es que, mira que yo estaba hablando con el bioenergético y yo le decía eso porque hay veces cuando tengo rodajes es como en lugares donde hay mucho zancudo. Y para mí resulta ser porque me intoxica la picadura del zancudo. Entonces me irrita y empiezan a salirme salpullido, todo. Y entonces él me decía que los zancudos, como los animales son tan inteligentes, cuando uno lo pican tanto los zancudos es porque la sangre de uno tiene muy buenos minerales para el zancudo. Ah, ellos identifican la sangre. Entonces él decía, si a ti no te pican los zancudos, pregúntate por qué. Eres muy agrio. Algo malo hay en la sangre. ¿Qué hay en tu sangre? Claro. ¿Qué habita en tu ser? Sí. Ah, entonces yo soy una dulzura por dentro y por no, fuera. No, pues yo soy una panelita porque a mí me acabo un zancudo en una noche. Y si fueras un dulce, ¿cuál serías? A ver, está bacano. Yo creo que sería un pulparindo mexicano. Ah, pues que está muy intelectual. Dura, este está por allá. Es un pulparindo. El pulparindo es la pulpa de tamarindo. ¿Así? Que es por encima con tajín y dulcecito. Entonces es picante, dulce y ácido. Oiga. Dulce ácido, qué rico. Ay, me hicieron acordar de ese dulce que uno compraba en el colegio, que uno lo masticaba y se estallaba una cosa toda ácida, se dice, ¿cierto? Sí, el Cry Baby. Sí. Cry Baby, un redondos y tal. Se me hizo agua la boca. No, pero prueben el pulparindo, que eso ya es otro nivel. Pulparindo. Sí. Venga, hablando de la carrera de Juan David, porque estamos hablando de todo aquí, hablando con dulzura. Esos personajes que ha tenido Juan David. Son cero dulces. Pero no sé si. Le quería preguntar que si la venganza puede ser dulce también. Yo creo que la venganza siempre va a ser, yo no diría que dulce, pero siempre va a ser placentera para el personaje que le gusta vengarse. Ya. ¿Cierto? Si eres una persona resentida o con esa condición, pues como de... De hacer pagarle a alguien, yo creo que se disfruta mucho eso, ¿no? Claro. Yo normalmente en mi vida no disfruto mucho eso. ¿Oíste, Juan? Yo por ahí te vi también en restos, sexy, todo, o sea, como sexy. Que... Sexy. Dulce, ácido, así como mencionaste pulparindo. Ese postre. ¿Dónde? Pulparindo. Ya cojamos esa frase. Te vi todo pulparindo. Pulparindo. ¿Dónde está yo en pulparindo? Te vi súper pulparindo en tu Instagram. Ahí te vi pues posando y decía, es que uno bañadito sí me ama. Ya. Lo que pasa es que supo. Claro, lo que pasa es que cuando le toca a uno bañarse y ponerse ropita y sí, se ve uno bonito. Ah, pero si estaba todo pulparindo. Estaba pulparindo. Qué golosa. No, yo veo. Golosa. Pero oiga, golosa. Yo a las mujeres también vemos. Usted piensa que qué. Le gustan los pulparindos. Uno echa el ojo, claro. Ahí yo vi pulparindo. Yo ve, viene Juan David. A ver, echémosle un ojo. Está pulparindo. Mecatera. Mecaterita, sí. Y eso que no le dio la pulpa. Y
te sientes como en las cámaras en todas las facetas. O sea, siempre te hemos visto, bueno, en la mayoría de ocasiones, con la Virgen de los Sicarios, con las tijeras, como en la parte ruda, fuerte, malosa, como en el rol así de chico malo, que también es súper sexy y dulce para algunas personas. Y en ese caso del modelaje, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes también en ese aspecto? Pues mira que es algo muy chistoso porque muy poca gente sabe. Yo antes de estar metido como en el mundo audiovisual, yo era imagen para tres marcas muy importantes a nivel mundial, que son Unlimited, Marité François Yerbeau y Diesel. Es como ropa también muy urbana. Es ropa muy urbana, muy y en ese tiempo era ropa muy strip. Where, como muy de skate, muy... Muy pulparinda. Roller, muy pulparinda, muy pulparinda. La nueva palabra, o sea... Ya se quedó. Yo modelaba para ellos y estaba con Informa. Entonces hacía como muchos eventos, era marca, pues, imagen de ellos. Y se me presentó la oportunidad de hacer un casting para la película para La Virgen de los Sicarios. Hice La Virgen de los Sicarios y yo dije, no, esto es lo que yo quiero, ¿sí? Realmente es como lo que me gusta más. Sí. Igual cuando lo de modelo no es porque me guste ser modelo, porque pues no me identifico mucho con el tema de ay, que me conozcan por ser modelo, ¿no? Sino porque Dios te dio un cuerpo de una mente, ni siquiera, un alma, no, yo entiendo que es porque al cliente le parece interesante la propuesta que yo le doy a nivel de imagen para su ropa. Un maniquí. Yo siempre entiendo el modelaje como un maniquí. Yo necesito el mejor maniquí para mi marca. ¿Y eres juicioso con el deporte? Sí, mucho. A ver, muestre. No. ¿Qué? ¿Pero esa niña qué? ¿Usted qué quiere que le muestre? ¡Hello, people! ¡Hello, people! ¡Agua fría! ¿Qué quiere que le muestre? Lo que pasa, no, lo que pasa es que normalmente cuando alguien hace deporte, así uno no le pregunta, llega al fin y muestra los cuadritos. Ah, no. Muestra cuadritos de una y se siente orgulloso. Son cosas muy personales. Uno no imagina uno ahí a la cámara en pelotas. No. David sí la tiene. ¿Cómo? David. Hablamos de La Virgen de los Sicarios. Sí, y de Rosario Tijeras también. Rosario Tijeras, ese papel, que es un papel histórico en la carrera de Juan David. Mira que ese sí es un pulparindo, ¿sabes? ¿Vio? Ya quedó la palabra de este personaje. Sí, ese personaje, mira que dentro de todo hay algo muy bonito en este personaje y yo creo que es como el por qué ese personaje ha pasado tanto tiempo y la gente sigue teniéndolo en el corazón y en unos bonitos recuerdos. Y fue porque a mí cuando me entregaron el personaje estaba muy desligado de la realidad. Los escritores raramente conocen como la identidad real de un personaje de estos. Entonces llegan a ser clichés. Claro. Entonces por eso ves aquí cuando llegan las series de Bogotá haciendo de paisas. Sí. Entonces, ¿qué pues, mijo? ¿Cómo estás? Y unas estupideces que uno dice, parce, eso así no es. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando a mí me dieron los libretos, yo entendí que era un personaje que tenía una conducta fuerte. Sí. No lo puedo llamar mal porque yo no soy ni fiscalía ni policía para juzgar un personaje. No soy quien decir es malo o es bueno. Simplemente entendí que tenía unas conductas que eran negativas, ¿cierto? Entonces yo dije, ok, ya el personaje tiene unas conductas negativas. Ahora vamos a humanizarlo. Y la manera de humanizarlo era volverlo el mejor hermano, el mejor hijo. Exactamente. Es que así sea, la persona más ácida, más agria, tiene su lado, porque como seres humanos lo tenemos. Mira esto, palabras ciertas, mira que todos los pelos parados, ¿sí es? Wow. Mira esto, hay algo, un desconocimiento muy grande y es por lo cual yo peleo muchísimo con las producciones audiovisuales y más en Antioquia, qué bueno que vos estás en cultura, qué bacano que hablemos eso. Porque siempre las series de fuera llegan a Medellín a deteriorar la imagen de Medellín. Y por la historia violenta. No solo eso, por muchas cosas, por nuestra cultura. Okay. Entonces vemos como acá no hay escuelas realmente fuertes a nivel actoral. Entonces aquí se consigue personal, disculpen que suena muy feo, pero personal de relleno. O sea, extras y figurantes, ¿sí me entienden? Porque actores, lastimosamente, a los actores buenos les toca irse por otra parte a prepararse en otras partes. Oíste, pero ya tocaste el tema bacano, porque vos también estás dando talleres de actuación. Sí, pero ahí volvemos al mismo tema, que es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque yo parto de la realidad, de la verdad. Entonces, para mí es contraproducente, me afecta demasiado. No suelo ver televisión por eso mismo, porque el cliché es
sataniza un actor y sataniza una producción. Uh-huh. Entonces, si tú te viste, por decir, Escobar, el patrón del mal, y veía la mamá de Escobar, y uno decía, Dios mío, bendito, esta señora debe ser de Bogotá, Cundinamarca, ¿sí me entiendes? Sí. Y uno no les cree. Uh-huh. Entonces, aquí tenemos una idea, y es que el pillo o el narco es el... ¡Oh! ¡Ah, no me digan más que yo soy malo, soy más malo! Parce, tú vas a un barrio, ajá, y llegas donde el parampampán del barrio, sí, y es, manito, ya lo atendieron, papi, ¿qué va a tomar? Venga, tú, ya comió. Sí, sí, que no necesito, que no mata un mosco. Es otra cosa. Otra vaina. Tú llegas a hablar con los cuchos que manejan la orquesta, ¿tú los ves? Pantaloneta, en chancla, es normal. ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo? Ya lo atendieron, ya comió, ahora... Entonces hay un cliché muy grande, claro, donde el narco te le pintan la pestaña, donde tiene que hablar grueso, el pillo tiene que verse mugriento, sudoroso, oliendo a grajo, ¿sí me entiendes? Para ver qué es pillo, no. Ahí dicen, donde el perro que ladra no muerde. No, exactamente. O sea, entre más alarde. ¿Qué pasa, Juan David, cuando vos llegas y dibujas y llevas ese personaje a otro nivel con esas características, el director o las personas que están aquí desde el libreto, cómo toman eso, de que le estás dando una personalidad muy completa, pero que de pronto no es lo que ellos habían visualizado en un guión? Uh-huh. Mira, eso, que ¿cómo se juega ahí? Hay dos posibilidades en cuando uno está en el juego de la actuación, y es tener un guión de hierro, okay, o un guión flexible. A mí me preocupa mucho cuando es un guión de hierro. Inamovible. Una coma, un punto, una exclamación tiene que estar, porque entonces te limita, okay, a que sea orgánico. A mí me gusta más cuando estoy con el director. Yo no suelo dormir, bueno, en mi vida real no duermo mucho, cuando estoy rodando no duermo nada, porque mi cabeza está en pro de lo que voy a rodar al otro día. Entonces yo siempre llego y lo primero que hago es hablar con el director. Siempre me gusta tener muy buena relación con mi director. De hecho, yo digo, cuando yo empiezo producción, el director es mi novia, ¿sí me entiendes? Entonces yo normalmente soy, hey, mi director, venga, vámonos para allí, venga, hablemos. Papi, ¿usted qué pensó para esta escena? No, que esto y esto. Papi, es que yo estuve pensando esto. Eso es imagínate propositivo. Que ¿por qué no hacemos también, claro? Eso es coger un millón y ponerlo a volar. Exacto. Mira, por decir con John F., a John F. lo iban a matar, lo mataron por la espalda, pero lo iban a matar sin justificación por la espalda. Y entonces cuando me pasan la escena, yo les digo, imposible. ¿Por qué es el superhéroe de la serie? ¿Cómo lo van a matar por la espalda? Y una razón válida, ¿sí, y por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo hacemos? Y empezamos a pensar, yo le digo, marica, Eric, tenemos a Eric, yo lo voy a rescatar y me dan por la espalda por cubrirlo. Ok, válido. Lo mismo con lo del Cachi, con la muerte del Cachi. Querían que lo matara por la espalda y yo decía, imposible. Yo soy, o sea, es el cacao de la serie, no va a matar por la espalda. No, vea, sí, ahí mío, estamos, o sea, no es un cobarde como para matar por la ahí espalda. Ahí estamos incluso antojando a la gente para que también se involucre con la actuación, porque hay muchas personas que dicen, ve, yo quiero, pero ante todo la preparación. Pero es que, o sea, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente cree que es que actuar es como vacaciones recreativas. Ajá. Vámonos a pintar la carita y vamos a hacer de árbol uno. Hola, arbolito, ¿cómo estás? No, la actuación es... disciplina. Claro, es disciplina de cargarte, de voltar las tripas, de que hoy te tienes que aprender un monólogo de 5 páginas para mañana. Entonces la gente cuando llegue, venga, pero ¿cómo así? No era pintarme la carita e improvisar. No. Papi. Bueno, y con el tema de hoy, el momento más dulce en la carrera tuya, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? Qué buena pregunta. ¿En mi carrera? Sí. Yo creo que cuando pude hacer mis películas realidad, cuando pude dirigir mis películas. Es que esa es otra faceta. Sí. ¿Y ahí qué sintió? ¿Qué es, qué dulzura le recorrió? Pues mira, cuerpo, yo duré, mente, para hacer mi primera película, que fue En Coma, yo duré 9 años hasta que me gané el premio de cinematografía. Cuando me gané el premio de cinematografía, que eran 340 millones, yo viajé a Cannes con la película como invitado especial y me conseguí el patrocinio de RCN Cine de $1.2 millones para hacer En Coma. Entonces fue como el momento más dulce de, marica, lo pude lograr, o sea, puedo hacer una producción. Y ahorita vamos con Migrantes, mi patria muda, que es la película que se estrena este año. Qué dicha. Bueno, qué dulce le gustó aquí a Juan David. A ver, la dona. Vente. La dona esta, no falla. ¿Esta o la naranjada? La naranjada. Listo, súper bonito ahí. Y decimos también, porque tenemos primicia aquí, que este hombre le encanta la comida, le encanta cocinar y va a montar restaurantes. Sí, señor. Pero no solo cocina muchas ideas increíbles en su cabeza, sino que ya manos a la obra
receta y a disfrutar. Me fascina, a ver, cuente, la gastronomía. Cuente ahí en Rapidol cómo, pues mira, va a ser eso, dónde está, qué van podemos encontrar. Pues es ¿va a atender el dueño? Sí, voy a atender yo, claro. Es un lugar que se llama Rosario Sicilian Food. Oh. Y va muy enfocado a toda la temática de Rosario Tijeras. Sí. Entonces es mucho lo que somos en Antioquia entre lo divino y lo profano, entre la pasión y la devoción, ¿sí? Entre los altares y el malandreo. Opa. ¿Eh? Pero tenemos una gastronomía italiana, pero también tenemos fusión. Entonces tenemos postres, tenemos pasta, la especialidad es pizza en horno italiano, carpaccios, risotos, tablas de quesos, de jamones. ¿Y cuándo nos va a invitar? La próxima semana abrimos ya. Para que vayamos allá. En Provenza. 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 Qué rico, súper bien. Vamos a todo allá. El frente del Carulla Express de Provenza. Qué bueno, y mucha suerte muchas con gracias, eso. Qué bacano, porque también eso es arte, o sea, la gastronomía, el hecho de mezclar sabores y cómo se ve de hermoso el plato, especialmente pues cuando se trata de platos así muy elaborados. Sí. Aunque a mí el arroz con huevo me queda deliciosamente bello, hijo de madre. Es lo más rico que hay. El risotto de huevo es el mejor. Risotto de huevo. Risotto a los cuatro huevos. Eso es fenomenal. Oiga, ¿sabe los televidentes de qué deben estar antojados de ir al restaurante de este hombre? Pues que ya volvió la palabra. ¿Cómo es que se llama? Del pulpo. Es que el pulparindo. El pulparindo. Allá van a conocer el pulparindo. Que tenemos micheladas con pulparindo. Ah, bueno. ¿Para qué vaya? Michelada con... Entonces el pulparindo es que, a ver... Pulparindo es tamarindo con pulpa, la pulpa del tamarindo. Tamarindo con chamoy, que es un como un dulce picante, y con tajín. Y yo también tratando de acordarme, o sea, no nos salvé. Bueno, listo. Gracias, hombre Juan. No, gracias. Qué bacano tenerte acá. Gracias. Llegó la hora de un momento que ponemos en aprietos a nuestro invitado. Ay. Y esto se llama ¿Se atreve o se atreve? Ay, qué tan atrevido, Juan David, qué tan atrevido. Hoy se la pusimos suavecita. Sabemos que suavecita. ¡Que pase el bromas! ¡El bromas! ¡Pa, pa, pa, pa! Él viene luciendo un espectacular. Vea, bromas, váyase para allá, para el televisor. Eso, sí, no hay que me lo iba a entregar a mí. Vea, qué tan vivo. Se mete entre el televisor y se pone los pantalones. Ah, sí. Y entonces le toca encholar las bolas. muy inteligente, vea. Pa, pa, pa. Tenemos ¿y desde aquí, dónde? Desde acá. Desde acá. A ver qué tanta puntería tiene. Sí, le dan la cara. Pero eso no pesa nada, eso no llega hasta allá. Hay que echarle piedras adentro para que puedan llegar. Eso no llega. Vamos a ver la puntería. Estamos a ver. Una, uno. Dos, que no llega. Dos. Eso. Vea, casi. Dos. Tres. Casi. Ay, qué pecado. Con cariño. Cuatro. Ay, vea que sí llega. Cinco. No ha entrado ninguna. No, muy livianita esas pelotas. Esa. ¡Siete! No. Con energía. No, o sea, yo tengo energía, pero es que no es que no tienen caída. Si no tienen caída, es pelota. Se las lleva el viento. ¡Dos! Lleva dos. Dos de 20. Tiene dos bolas, Juan David. No, ¿cómo que tres? ¡Cuatro! ¿Cómo era? ¡Tres, cuatro! ¡Eso! Vamos con todas. Cinco. Uy. Seis. Le quedan tres oportunidades. Una, eso. Dos, ocho. No, ya cogió ritmo, ya cogió ritmo. ¡Ey, listo! A ver, ¿cómo quedamos nosotros? A ver, David, venga para acá a ver cómo nos va nosotros. A mí sí me encanta esa puntería. Uno, dos. Dele, dele, tírale, Juan David, tírale. Por la mitad de la dona. Tírale, eso, dele. Dele como si fuera un pulparindo. ¡Dele, un pulparindo! A ver, ¿cuántas veces estamos, güey? No, les gané yo, ese tema es yo. Ganó Juan David, claro, Juan gané David. Yo. Vea, pues, véalo, véalo. Pararán, pam, 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 pam. Piririm, pi, mientras vamos encholando las últimas, el Wanda, Juan David. Muchas gracias por haber venido. Proyectos que se vienen, qué cosas, además. Papi, ahorita el restaurante. El segundo semestre vamos a estrenar la película.